Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. That's great. Did you have a good weekend? I visited my mom. Oh, you visited your mom. That's nice. Interesting. Did you do or did you cook something special? I did. Okay, so you say no, I didn't. No, I did. Okay, but nice that you visited your mom. Okay, and the rest of you, did you do something interesting? ¿Alguien? ¿Nadie? Estuvo aburrido el fin de, pues. Good evening. Good evening. How are you today? Excellent. Nice to hear that. Good Monday attitude. Yes. Pues sí, enfrentando el lunes con buena actitud, ¿verdad? Okay, that's nice, very nice. ¿Y los demás qué cuentan? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya terminando? Ya casi. Ya casi. Okay, muy bien. Se tienen que tener terminado ya para esta semana, incluso la sección 4. Y si pueden con el examen final, igual, ¿verdad? Sería bueno que también eso esté terminado a más tardar el fin de semana para que ya queden libres de eso. Okay. Okay. And, bueno, si no tienen preguntas, algún ejercicio con el que necesiten ayuda. ¿No? No. Okay. En la tarde les mandé la presentación ya. Le agregué un poco más de ejercicios. La semana pasada, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Ok, bien. La semana pasada estuvimos viendo acá cómo se forman el pasado simple de los verbos regulares, los que siguen una regla, ¿verdad? Decíamos que a la mayoría se les agrega ed para hacer pasado simple. Luego vimos que si ya el verbo termina en e, solo le agregamos la d. Si terminan en una consonante más y, como el caso de study, que es el más común, se elimina la y, se cambia por y latina y se agrega ed. Y si después de la... hay una vocal antes de la Y, entonces no pasa nada, solo le agregamos la ED, así como el caso de play. Y luego también hablábamos de que si son verbos de una sílaba y la terminación de consonante, vocal, consonante, y hay una fuerza de voz al pronunciar esa palabra, como por ejemplo stop o plan, se duplica la última consonante y se agrega ed. Básicamente, aquí en este cartelito que les agregué, se resume todo el tema del simple past, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando, que en la mayoría de verbos, okay, cuando estamos haciendo una oración afirmativa, modificamos el verbo a pasado. Como aquí tenemos I played tennis, ahí estoy diciendo yo jugué tenis, estoy modificando el verbo a pasado. Pero si voy a hacer una oración negativa, utilizo el auxiliar did not, que es didn't. Si lo hacemos así juntas, didn't, did not. Y no conjugamos el verbo.
Y como les digo, esto es más fácil aún que el presente simple, porque si ustedes recuerdan, para hacer oraciones negativas en el presente simple, ¿cuáles auxiliares son los que se usan? Do. Ajá. Do. Ajá. Cuando estoy haciendo oraciones negativas, es do, pero para hacerlo negativo. Don't. Don't. ¿Y si es tercera persona singular? Doesn't. Si ustedes se fijan aquí en el pasado simple, solo ocupo didn't o did not para todas las personas. No importa si es primera, segunda, plural, tercera, singular, no importa. Solo va a usar didn't. Entonces, por eso les decía, este tiempo es menos complicado. Y cuando ustedes ya dominan el presente simple, los demás son fáciles. Y entonces, esto solo vamos a practicar oración negativa. Recuerden, sujeto, auxiliar did not, que contractado es didn't. Y luego, el verbo no se altera. No le pone ed porque ya tengo el auxiliar que me está indicando pasado. Y luego del verbo, pues algún complemento. Para hacer oraciones o preguntas, las yes no questions, igual es súper fácil. Solo le agrega el did al principio. Y es did para todos los pronombres personales. Es el único auxiliar que vamos a usar, did. No vamos a cambiar si es tercera persona. No, aquí no hay nada de eso. Entonces colocamos did, luego el sujeto o pronombre personal o el nombre de la persona, como lo queramos hacer. Luego el verbo, nuevamente se fijan que el verbo no está con ed, no está alterado, porque ya tengo el auxiliar acá. Y luego pues el complemento y al final, como siempre, el signo de pregunta. Para contestar en las respuestas cortas siempre vamos a ir usando el auxiliar. Por ejemplo, si me preguntan, did you play tennis? Me está preguntando, ¿jugaste tenis? Y entonces yo le quiero responder, sí, lo hice. Yes, I did. Okay, estoy usando el auxiliar siempre. Yes, I did. Pero si es negativa mi respuesta, voy a contestar, no, I didn't. Siempre usando el auxiliar, solo que pues igual en negativo para que haga sentido. ¿Preguntas? Ahorita les estoy explicando así, eso, esto lo van a ir practicando también para ir reforzando lo que les acabo de explicar. ¿Tienen preguntas? Ok, entonces nos movemos acá al ejercicio que les agregué. Vamos a completar esto, lo que tenemos acá, utilizando lo que está en paréntesis y lo que les explicaba acá arriba en este cartelito. Okay. I, estoy viendo que es una oración negativa, afirmativa, solo tengo el verbo wait ahí. Entonces digo, I waited 10 minutes for the bus. Okay. Ahora veamos la dos. He usually walks to work, but he, y me dice not, y me dice walk to work yesterday. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Didn't walk. Didn't, ajá, tengo que escribir negativo. Didn't, porque aquí me está indicando que va a ser negativo. Didn't, y luego el verbo walk. Así como está, sin alterarlo, ¿verdad? Entonces los voy a poner en grupo para que lo hagan así y pueden usar el chat para comunicarse en el grupo y escribir las respuestas según, ¿verdad?, crean correcto. Y pues igual se pueden ahí reforzar lo que hemos hablado y ayudarse en el grupo. Veamos. Aquí. Ok, ahí está.
Yes, we did. Order. Yes, we did. We did. Okay. Number five. Cinco. My friend didn't. Didn't. Play. Play tennis. Ajá, solo play. Ajá, play. Ajá. My friend didn't. Play. Didn't play. Had them play. Será cinco. Número seis. Six is Troy. Wanted. Wanted. I want. Warrant. Sería. ¿Cómo terminan? Se le agrega ID. Pues, ajá, I want. Tus. Studies. Lo que va a estudiaste. Ah. Yes, sí. Want. Studies. Study. Oh. Study. Ajá, yes. La I. Y el E. Que le dejan correcto. Ajá. Estudiar. Ok. Estudiar. Siguiente. Seven. We boy. Boil. Boiled de ahí va. The seven fish with boiled water. En la U, creo que en la siete. Will boil, creo que se dice. Ah. Boil water. Pues aquí sería en la de boiler, se le pone una doble L y ED también. Boiler, ajá. Y en la otra, por igual se le pone el doble, la doble R y ED. Por es verde, por. Ajá. La olleta. La ocho es de la olleta. La ocho
Yes, this but this day. This day, correcto. Loudjet. They. No, ese queda igual el verbo loud. Ah, sí, porque es pregunta, tiene razón. Sí. Of your job. No, loud. They didn't. O solo not they did. Did. No, they. No, they did. Sí, porque ahí se le coloca el. No era el did. Ajá. La nueve. What I do. Did you. Did. Ajá, did, ¿verdad? Did you arrive? This morning. Right. Igual queda, right. What time did you? Did you arrive? What time did you arrive? All right. La diez. Landed. Nay, Armstrong and Buzz Aldrin. Land. And where? Abajo te falta. Tierra. Es, número 10. Neil Armstrong and Buzz Aldrin loading. Loud. Aquí solo sería long. Dice Neil Armstrong y Buzz Aldrin viajaron. Landed on the moon in July. A la Tierra. A la Luna. Ajá, la Luna. Pero es que dice. Es que ahí no es pregunta, sino que como una oración. Como una afirmación, Eva. Uh-huh. Así se tendría que poner ED. Pero viajaron. Es que. Pero ahí le vamos a poner, ¿viajaron o fueron? No, es que, ajá, que ahí, como es oración, no puede quedar igual. Tiene que ponerse en así, en pasado. Ajá, pero es que land. Land, quiero ver. ¿Qué significa land? Pero es que land no es. Ah, pero yo ver.
Aterrizar, aterrizar es. Ah, pues aterrizaron. Ajá. Aterrizaron, vamos a ver. Land. Landed. Ajá, sí tenemos que ponerla. Uh-huh. Landed. Sí, aterrizado, land. Ajá, land. Vaya. La 11. What did you? What did you? Aquí no sé si no. ¿Qué did you hacer? Bueno. What did you does? No, porque como es palabra tiene que ser igual. What did you do? What did you do? Ajá. Last Saturday. Did you do? Okay, okay. I worked. I worked, correcto. Worked. Work. I work 40 horse. Ahí solo esa lleva. La 13. Sí. La 13 sería did you? Did you fix? Fix. Fix. No, I didn't. La otra. No. Nah, no, I did. Una 13. No, I did. Ah, no, I did. Vale. Yes. La 14. The bag was very heavy, so I didn't carry it. Yes. Se le quita la il y griega, se le coloca I latina y ed. Ajá. Clear. Okay, 15. How many did you? How many times did you ever that? Did. Sí. Did. How many times did? Text. Normal. You text. Text. Okay, 16. 16 ya no me mira. Había 16. Pues hasta ahí llega la 15. Hasta la 15 llega. Ah, vale. Uh-huh. Hey, las otras compañeras, nada. No, me apagaron el micrófono, ¿no? Estuve más en la clase pasada. Está bien. Ya volvimos. Ya volvió. Ya. Okay, waiting for the rest to join. Vamos a ver. Ok, ya no tengo a nadie en los breakout rooms. Estuve por ahí escuchando. Ahí cerré algo que no tenía que cerrar. Bueno, estuve ahí escuchando un grupo a trabajar. Hicieron un excelente trabajo. Por ahí dudaron un poquito en algo, pero no me quise meter. Y solucionaron muy bien. Ahí los estuve escuchando.
Hicieron un muy buen trabajo en equipo, pues de eso se trataba, de irse ayudando, reforzando. Incluso estaba tentada a decirles qué significa una palabra, pero no. La buscaron, el significado, igual lo pusieron. Estaba muerta de la risa. No, fíjese que estaba, así se hace, así se hace. Sí, incluso lo conjugaron bien a pasado, encontraron un verbo nuevo, lo conjugaron bien a pasado, dijeron, ah, ok, entonces este solo con ed, landed. Excellent job. Entonces, espero que todos pues hayan hecho de esa manera, porque se ayudaron mucho y pues ahí tienen la respuesta. Creo que pueden ver. Hola, dígame. Pero es que, bueno, la verdad es que sin la herramienta tecnológica, yo siento que es bien imposible aprender usted. Entonces, sin el traductor, ya sea en internet o el traductor de Google también, yo siento que al menos yo se me haría bastante difícil saber las cosas. Sí, es muy útil tener un traductor. Es bueno que ustedes vayan y busquen, ¿verdad? Que no, porque a veces estarles traduciendo o diciéndoles, se acostumbran a esperar que les diga las cosas en español. Esa es la parte mala. Ahora bien, con el traductor hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Como por ejemplo, que hay cosas que no se traducen literalmente del español al inglés, sino que hay que buscar otras palabras. Me comentaban en el grupo anterior, una compañera estaba buscando la palabra pasta dental, así la escribe en el traductor, pasta dental, y no le dio resultado. Para que le diera resultado, ella tuvo que escribir crema dental. Entonces ahí sí ya le dio la palabra toothpaste, así es como se dice en inglés. Pero ella, como nosotros en español decimos pasta, como que fuera comida, la pasta dental, la pasta, macarrones, fideos y eso. Pero eso, el traductor la reconocía como crema dental. Entonces esas son algunas veces las dificultades que tenemos con el traductor. Pero en esos casos lo que ustedes pueden hacer es como confirmar. Confirmar la palabra. A mí ya me pasó una vez, estaba como... Cuando estudiaba necesitaba decir algo que no me gustara comer. Y algo que a mí no me gusta son las cosas del pollo, los menudos. Y eso no me gusta. Entonces no sabía cómo se decía en inglés. Entonces lo busqué como así, no me dio resultados. Lo busqué y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Son tripas? ¿Qué es? ¿Son vísceras? No me va a agarrar la palabra tripa. Entonces busqué vísceras de pollo. Y el traductor decía chicken visors. Entonces vine yo y lo busqué en Google, puse chicken visors y le di imágenes. Le di clic en imágenes y me salían cositas para protegerse del sol, como viseras de pollo, so, con dibujito de pollo y cosas así. Definitivamente no es esto lo que quiero, ¿verdad? Eran como gorritas así para protegerse del sol con algún dibujo de pollo o con forma de pollo. Entonces dije, ah, pues no. Entonces busqué como menudos de pollo y entonces ya aparecía chicken giblets. Entonces digité en Google chicken giblets y le di clic en imágenes y sí, ahí salían los hígados, mollejas y todo eso. Ah, pues esta es la palabra que quiero. Dije, y ya usé chicken giblets. Entonces eso pueden hacer cuando ustedes sientan que no les está dando o quieran confirmar, ¿verdad? Con el traductor. Hay diccionarios que son inglés-inglés. También nosotros usábamos mucho uno del Macmillan. De hecho, hay una aplicación de Macmillan, del diccionario Macmillan. Este es inglés-inglés. Y este le dice la palabra, si es noun, si es adjetivo, si es verbo. Y le da oraciones utilizando esa palabra. Así que sí, hay muchas formas. Pero sí, como dice usted, volviendo al tema, hay que valerse de todas esas herramientas. Está bien usar el traductor, está bien usar diccionario, está bien usar Google, pues así es como vamos aprendiendo. Así es que es válido totalmente.
Y vemos acá las respuestas. Así está, pues la uno ya estaba hecha, es waited. La número dos dijimos didn't walk. En la tres era surprised y cooked. Luego en la cuatro teníamos did, order y did. En la cinco didn't play. Number six wanted and study. Number seven boiled and poured. Didn't laugh and didn't for the number eight. Number nine did and arrive. Then number 10 landed. And 11 did and then do. 12 worked. 13 did, fixed and didn't. 14 carry. And 15 did and text. Ahora, ¿alguna de estas respuestas no les queda claro el por qué o les salió mala y quisieran saber por qué? En la 6 tuvimos nosotros, bueno, yo más que todo tuve una confusión que por qué le íbamos a agregar ed a want y no a estar. Entonces, mis compañeros me comentaban que es porque en la misma oración tenemos los verbos y que solamente se le cambiaría primero. Exacto, esa es la explicación. Cuando hay dos verbos juntos, en la número 6 tenemos want y estar y justamente uno al lado de otro. Entonces, esa es la explicación correcta. No podemos poner, porque entonces decía Troy, quería, estudió. Mm-hmm. Así se escucharía si lo dejamos junto o quiso, estudió. Entonces, no tenemos que dejar el primero conjugarlo y el segundo infinitivo. Entonces nos queda Troy quería estudiar para el examen final. Mm-hmm. Así es que pues sí, muy buen trabajo, excelente. Me alegra que haya solventado la duda con los compañeros. Y sí, la explicación que le dieron era correcta. ¿Alguna más que quisieran que discutamos antes de seguir? ¿Hay algo otra? ¿No? Bueno, entonces, ok, vamos con algo que sí quería mencionarles porque pues escuché que en la 11, tuvieron como un poquito de duda, ¿verdad? O creo que era en la 12, en la 11, quiero ver. What did you do? So, en la segunda no se conjugó porque pues ya teníamos el auxiliar previamente como did. Y luego pues está cumpliendo la función de verbo. Entonces, en la de verbo pues no se conjugan. Y lo mismo, había una por ayer, quiero ver. You fixed, okay, the path, how many? Okay, había una por ahí que estaban en duda si poner does o do. Acuérdense que en esto no se conjuga, si es tercera, o entonces va a ser siempre do. No vamos a estar conjugando, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. ¿No dudas? Ok, entonces, ¿sí? Para conjugar do, solo sería did. Did, es ajá, como verbo se conjuga a did en pasado. Ok. Y esto, acuérdense que es porque el do tiene las dos funciones. Entonces, permítame.
Entonces eso es lo que a veces tiende a confundir, ¿verdad? Que tiene las dos funciones, como por ejemplo decir cuál voy a usar, ¿verdad? Siempre y cuando sea cualquier verbo que no sea do, entonces, y esto se lo voy a explicar porque el presente es do y en pasado se hace did, entonces es verbo irregular. Okay. Entonces, y significa, cuando lo utilizo con un verbo, significa hacer. Okay. So, for example, if I say, yo quiero decir que yo hice mi tarea ayer. I did my homework yesterday. Okay. Entonces, ahí tengo la oración afirmativa, tengo el sujeto, aquí es el verbo que significa hacer mi tarea ayer, ¿verdad? I did my homework yesterday. Ahora, si yo quiero hacer la oración negativa, ¿cómo me quedaría? I didn't do my homework. Y eso donde a veces dicen, pero ¿por qué se está repitiendo? No, no se está repitiendo. Aquí es auxiliar. Solo me está indicando negativo y aquí está funcionando como verbo. Lo mismo si yo quiero hacer una pregunta. Si yo le quiero preguntar a alguien, yo le quiero preguntar a Silvia si ella, yo le quiero preguntar, ¿hiciste tu tarea ayer? Como siempre quiero preguntar, quiero saber si la hizo, el verbo es hacer. ¿Hizo su tarea ayer? Did you do? Ajá. Did you do your homework? Entonces ya le pregunto. Y aquí pueden ver claramente que aquí did es solo auxiliar. No tiene un significado, no dice nada. Solo está indicándome que estoy hablando del pasado. Entonces, aquí sí dice hacer. Entonces, ¿cómo decir? Hiciste, porque aquí está como verbo, aquí significa hacer, y le digo a usted, ¿hiciste tu tarea ayer? Entonces, él dice, aquí se pueden fijar claramente que no tiene ningún significado, está como auxiliar. Si yo lo utilizo como verbo, significa hacer. No sé si quedó más claro esto. Yes. Sí. Muy bien. Eso es solo cuando queramos utilizarlo como verbo, ¿verdad? Pero si estamos usando otro verbo como study, so ahí sí ya vamos conjugando y no tenemos ese problema que, pero lo estoy viendo dos veces en la oración. No. So, ese tiende a confundirse un poquito porque tiene las dos funciones, juega ambas, de ambos, como verbo y como auxiliar, entonces a veces eso tiende a dar un poco de problemita, pero pues lo vamos como identificando, ¿verdad?, al final. Y para seguir con este ejercicio, ¿verdad?, practicando el simple past, tenemos esta conversación, tenemos a Tim hablando sobre su fin de semana. Es similar al que hicieron, solo que es un parrafito. Y van a ir utilizando lo que ven en paréntesis. Entonces, lo podemos hacer en grupo o lo pueden hacer individual. Quizás lo hacen individual mejor, ¿verdad? Ya que el anterior ya lo hicimos en grupo, este lo van a hacer individual. Les voy a dar, quiero ver, 3 minutos para que lo vayan haciendo en su cuaderno. Y luego vamos a chequear respuestas.
Okay, finished. Finished. Yes. Okay, good. So, vamos a escribir en el chat las respuestas. Yes, Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just, ¿cómo escribieron eso? Pueden escribirlo en el chat de la meeting para poder ver la respuesta. Stayed. Good, Silvia, María, Mirna. Very good. I just stayed home and... ¿Cómo iba a decir? Stayed. Muy bien, Mónica. Stayed and... El segundo sí sería washed, porque no están justo a la par, sino que van separados con el home and. Entonces ahí sí conjugamos los dos. I stayed and washed. Muy bien, María. Washed. TV. On Saturday, I... Veamos las respuestas. Visited, yes, like that, Jonathan. Very good. Visited. Very good, Monica, Elvis. Nice. My friend Frank. We yes, Silvia, very good. Nice, Mirna. Talked. Y Monica ya nos dio la segunda también. Talked and listen, solo que listen, hay que chequear el spelling. ¿Cómo queda listen? Okay, that is correct, Ruben. Listened to music. In the evening, he invited. Excellent, Silvia. Invited, yes. Very good, Silvia. Some friends over and we, excellent, Teodoro, cooked. Excellent, cooked a great meal. I didn't work. No sé dónde está el apóstrofe en mi compu. A mí me sale a la par del cero. Didn't work. Ok, si no le sale a la par del cero, se combina la tecla Alt 39 al mismo tiempo. Presiona Alt y luego 39. Intente, Silvia. Ah, sí. ¿Sí le salió? Sí. Ah, ¿dientes? Le entendimos. Sí, ya verá, ya verá. Excelente, ahí está, Silvia. Muy bien. Muy bien, didn't. Muy bien, didn't work very hard on Sunday. I didn't study very good, Mirna. At all, para nada. Cuando es at all, es para nada. I didn't study at all. I just... Muy bien, walked to the mall and... Shopping. Excellent, Jonathan. Thank you. Shopped with WPED. Excellent. Muy bien. Hicieron un excelente trabajo y pues lo bueno es que fue interactivo. Ayudamos con la spelling, escritura y pues este ejercicio nos... Y hasta con mi apóstrofe. Ya, hoy Silvia ya no se le va a olvidar cómo sacar el apóstrofe. Y sí, a veces en la plataforma los ejercicios eso, ¿verdad? Solo en el teléfono lo podía hacer. Ah, ok. Ah, ya va a poder en la compu. Muy bien. Sí, thank you. You're welcome. Ok, so, veamos. El siguiente ejercicio es completar las oraciones utilizando su propia información. Por ejemplo, tengo la primera, yesterday, y tengo I and watch TV. No me quedó tiempo de ver tele ayer, entonces yo pongo... Yesterday. Ajá. En mi caso, no vi televisión. Entonces yo pondría I didn't watch TV. Pero si usted vio televisión, entonces
tiene que poner la afirmativa y decir yesterday y conjugar el verbo ha pasado y ya digo yesterday I watched TV haciendo la afirmativa. Yesterday I watched TV. Pero si yo no vi, entonces voy a ponerla yesterday. Y luego tengo que utilizar el auxiliar. Did not. I didn't. Y digo watch, ya sin conjugarlo. I didn't watch TV yesterday. Watch. Ay, lo escribí mal por estarlos. Ay, que está como pues tan chiquito. I didn't watch. Ajá. I didn't watch TV. Ya sin conjugarlo. Yesterday, I didn't watch TV. Y ahí, dependiendo de cada quien, cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, mi caso sería negativo. Yesterday, I didn't watch TV. Luego tenemos last night, I, y el verbo que tengo que usar es stay home, sobre anoche, last night, anoche, last week, veamos para la semana pasada, y el verbo es clean the house, el mes pasado, last month, y el verbo es shop for clothes, y el año pasado, visited a different country. Esa creo que nadie, a menos que les valió COVID ahí. Ok. Les voy a dar un par de minutos. Clean, clean, clean. Okay, volunteer.
A volunteer to share your work. You can read all your sentences. Pueden leer ahí las oracioncitas como hicieron las cinco. Ok, Silvia. Thank you. Solo que me cuesta la pronunciación de watch en pasado. Es como con T, watched. Ajá, yesterday. Ajá. Ahí se me esconde la lengua. Es washed. Con una T ahí al final. I washed. Washed. Excelente. Eso es. Yesterday I washed TV. Así es, ¿verdad? Sí, como ahí no se oye como que no la pronunciara porque después sigue otra palabra que empieza con T. Uh-huh. Entonces es como difícil decir, yesterday I watched TV. So, es como se pierde ahí esa pronunciación del pasado. Y eso suele pasar cuando la palabra que sigue empieza con T también. Uh-huh. Pero ya, yeah, excellent. Uh-huh. And number two. Last night I stayed home. Last week I cleaned the house. Last month I didn't shop for clothes. Last year I didn't visit a different country. Excellent. Well done, Silvia. Very nice job. Thank you so much. Any other volunteer? ¿Alguien más quiera compartir? No. Ok. No lo voy a presionar, ya tiene el sueño. Ok, so espero que vayan avanzando siempre con la plataforma, ¿verdad? Recibieron un mensajillo por ahí, creo que este grupo fue, que tiene que estar terminado hasta pues la sección 4 y 5 para esta semana. Tienen que tener toda la plataforma terminada para esta semana. Póngale que a más tardar el viernes para que no tengan ningún inconveniente. Recuerden siempre que ustedes tienen que ir avanzando, tienen que ir adelante. Nosotros ahorita estamos ya casi que a mitad de la sección 4 en cuanto a las sesiones, la videoconferencia, pero ustedes tienen que estar ya con la sección 5 terminada. Igual, pues si necesitan ayuda con algún ejercicio porque no entienden el tema, porque pues no lo hemos visto, pidan ayuda y pueden incluso hacer ejercicio del examen. De pronto se encuentran con un ejercicio, solo tienen que decir qué número de ejercicio es para que nosotros vayamos rapidito a buscarlo y ayudarles a resolverlo, pues. Y ya luego ustedes saben que los temas todos se explican y se practican en estas videoconferencias. Así es que pues la invitación a que avancen y cualquier duda sobre los ejercicios pueden escribir al grupo para poderles apoyar. Ok, so no les quito más tiempo. Descansen, que duerman bien, and see you tomorrow. Good night. Good night. Take care. See you tomorrow.